7:29 a.m. Como los dijimos hace un momento, estamos por conectarnos con Washington. Allá está María Paula Romo, ex ministra de Gobierno. Con ella vamos a hablar sobre la experiencia de octubre de 2019. Estamos viviendo la misma experiencia, digamos, pero con unas autoridades y unas fuerzas armadas un poco más alertas y preparadas para impedir la llegada de los grupos de manifestantes a Quito, porque la realidad es esa, Wilson, vamos en el noveno día de paro, Quito está sitiada, no se puede entrar ni salir por ninguna parte, pero digamos, las entradas y salidas de la ciudad están sitiadas, pero dentro de la ciudad, como dije, hay una tensa calma, ¿no? Hay una tensa calma, es como, en algún momento pude vivir y estar dentro de lo que era un huracán. No en la zona de desastre, pero sí como en los alrededores, ¿no? Y los expertos decían y describían que en el entorno del huracán se produce todo el desastre, pero hay el ojo del huracán que se vive como una tensa calma, ¿no? Así, entonces así se siente en este momento la ciudad de Quito. ¿Qué similitudes hay con octubre de 2019? Y más allá de las formas, Wilson, a mí lo que me preocupa es el fondo, porque en octubre de 2019 se visibilizó que dentro de las protestas se filtraron un montón de grupos, pues, armados, entrenados, que atacaron a la población de manera coordinada, que atacaron a la fuerza pública de manera coordinada. Es decir, votar al gobierno, en ese entonces de Lenín Moreno, y ahora, más allá de lo que digan los dirigentes, Janet, más allá de lo que digan los dirigentes de que no están para desestabilizar la institucionalidad democrática del país, lo dicen a voz en cuello los manifestantes, y las arengas son fuera lazo, es decir, tienen el mismo objetivo, no lo pueden decir los dirigentes a voz en cuello, pero en las manifestaciones, los dirigentes de base, los dirigentes de las comunidades dicen que la principal resolución, más allá de los 10 puntos, es fuera lazo. Lamentable, por cierto, porque después de que se produzca un rompimiento, ¿qué es lo que se viene? Ya tenemos experiencias con lo que hemos vivido a lo largo de esta democracia que se restituyó en 1979. Es decir, hemos tenido varios capítulos con votadas de presidentes que no han llevado absolutamente a nada y no han reivindicado ni han solucionado los problemas de los más pobres. Así es, entonces creo que esto es algo que nos tiene que tener alerta ahora que hay una convocatoria a diálogo. Vamos a ver cómo actúan los diferentes actores que se convoquen a este diálogo. No solamente que pueden sentarse en una mesa de conversaciones, sino que también aporten y muestren este interés de llegar a acuerdos para poder resolver los problemas que aquejan a la población más vulnerable en medio de la paz y no del caos y de la desestabilización. Son las 7:32 y ya está María Paula Romo conectada con nosotros. María Paula, buenos días, bienvenida a Vis a Vis en Noti Hoy. Buenos días, Janet, intentando hacer aquí los ajustes tecnológicos, pero creo que ya estoy con el micrófono y la cámara prendida. Ya le podemos mirar, María Paula. Ya le podemos mirar. María Paula, hablábamos hace un momento con Wilson de las similitudes que hay entre octubre de 2019 y el paro nacional que se está llevando a cabo el día, ya vamos para el noveno día, estamos en el noveno día de paro. Y pues lo que vemos que en este momento, que la diferencia es que en octubre del 2019 la ciudad estaba tomada, y tomada no solamente por manifestantes, sino que se visibilizaron entre los manifestantes grupos entrenados, grupos armados, grupos que tenían armas caseras letales y que atacaron a la fuerza pública, atacaron a la población, causaron desmanes, destrucción de la ciudad. Hubo un afectación de instituciones públicas, etcétera. ¿Usted qué similitudes le encuentra? Sí, Janet, bueno, buenos días. Nuevamente, gracias por la invitación. Creo que aún tratándose de un escenario distinto, de una estrategia distinta y también de un desencadenante o de la ausencia de un desencadenante que pone las cosas en otra dimensión, pero similitudes como la que usted dice, evidentemente. Hay grupos armados, hay grupos con formación militar, hay algo que para nosotros en octubre
Fue una especie de sorpresa, algo inédito, no antes visto, pero que hoy lamentablemente parece convertirse en algo normal, en algo que ya es una de las formas de expresión de esta lucha, que es atacar a otros ciudadanos para subir la presión contra el gobierno a través de atacar a otros ciudadanos. El tema de linchamientos de algunas personas ya lo hemos visto, sucedió con una figura política en Alausí hace un par de días, ya la gente Alcaldes, ¿no? Sí. agrediendo a otros ciudadanos, a la policía, lo habíamos visto en octubre del 2019, secuestros, a los periodistas, lamentablemente se repite, al parecer con mayor intensidad, con mayor frecuencia. Creo que también el tema de los saqueos. Hay camiones llegando a Quito que se detienen y se roban la gasolina, porque ponerse la gasolina amenazando en una horda violenta a las personas que están ahí y luego irse sin pagar, eso se llama robar. En algunos casos están parando en las tiendas y están saqueando las tiendas en las pequeñas paradas que hacen camionetas y camiones llenos de personas que arriban a Quito. Este tema de normalizar, este tema de hacer más habitual, de que ya no sea algo único, el ataque a otros ciudadanos para convertir eso en una forma de manifestación, porque que no nos digan, que no nos sigan poniendo este cuento de los infiltrados. Hay un comportamiento, hay una dinámica, hay un comportamiento sistemático de atacar a otros ciudadanos, de impedir su trabajo, de no dejarles sacar sus productos, de reventar sus llantas, como una manera de presionar al gobierno usando el ataque y el terror. Esto me parece que es muy grave, lo vimos iniciar en octubre y ahora parece estar generalizándose. Es decir, adicionalmente, el provocar el desabastecimiento de los mercados para dañar las circunstancias, la coyuntura del resto de la población que quiere seguir laborando. Ese es otro de los temas. Obligar a que cierren los comercios y que se unan a la protesta. Lo hemos visto en Ambato, lo hemos visto en Guaranda, en las provincias y en las capitales de provincias del Callejón Interandino, María Paula. Eso es absolutamente preocupante. Totalmente es contrario a la ley, no puede legitimarse llamándolo protesta. Por supuesto que en democracia se garantiza la protesta pacífica, pacífica. Esto no es protesta democrática, esta es una agresión, es una forma de violencia, hay delitos que se están cometiendo y creo que también es muy importante el hacerlo evidente. Esto que está sucediendo en Riobamba hubo un grupo de personas entrando a una casa particular, entrando por la fuerza. Hemos visto este tipo de reacción o ya planificada que en verdad es intolerable. Y hay una gran paradoja, porque le exigen al gobierno que la vida sea más segura para los ciudadanos, pero ellos están, los promotores de esta manifestación, están parapetando, están permitiendo o están impulsando otros delitos. Le exigen al gobierno que controle el precio de los víveres, pero a la vez, cuando se desabastecen los mercados, suben los precios de los productos. Y cuando ya vemos lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional, ahí tenemos no una paradoja, sino la proyección clarísima de lo que están haciendo. Ellos crean el conflicto interno, ellos provocan, ellos calientan, ellos lo ponen en escena, lo protagonizan, lo respaldan, lo financian. Ellos crean la grave conmoción interna o la grave conmoción social y luego pretenden alegarla como una forma de desestabilizar el gobierno. Creo que todo esto hay que ponerlo en escena, lo que pasa en la calle, estos linchamientos, este ataque a los ciudadanos, pero Aquí también no como esto se tenemos convierte límites, en no un tenemos argumento límites. político Radio para Centro, desestabilizar al gobierno todo y ese un juego se planeta juega en de la Asamblea, lamentablemente. música. Sí, el fondo, digamos, la organización es perversa, ¿no? Porque la masa, el grueso de los marchantes son campesinos, son agricultores, son gente que está viviendo en carne propia la crisis económica, los efectos de la crisis, de la guerra entre Ucrania y Rusia. Es decir, la escasez se vive justamente en estos sectores de la población, que son utilizados, que son aprovechados para que protagonicen el grueso de la masa que quiere llegar, en este caso, a la ciudad de Quito o que quiere llegar a la ciudad de Guayaquil
para expresar su descontento, para expresar, para dar a conocer su situación, pero son aprovechados por estos grupos. Es decir, esto es lo más triste y lo más lamentable. Finalmente, los más vulnerables terminan dándole la cara al problema, el pecho a las balas en muchas ocasiones, han puesto los muertos en otras manifestaciones. Ahora ya tenemos aquí una persona fallecida producto de un accidente, pero esa es la dura realidad. Para quienes finalmente están trabajando, como se dice en el argot popular, ¿no? Uno no sabe para quién trabaja. Y pues detrás de esto hay una organización que tiene una agenda y que tiene un solo interés, que es el caos y la desestabilización. Ahora, lo que más me preocupa a mí, y no sé usted qué opina, y de esa experiencia de octubre 19, ya se habló allí que detrás de todos estos operadores del caos hay gente mucho más poderosa y con intereses mucho más oscuros. No sé si podemos empezar a hablar de quienes están detrás de los operadores del caos. Y con varias personas con las que he hablado, pues coincidimos en que es el narcotráfico. ¿Quién puede estar financiando una operación en donde grupos pueden estar 9 días paralizados, que si no es alguien que tiene y puede proveer de mucho dinero? Así es, Janet, el sostener una acción de esta naturaleza, el financiarla, el movilizar a tanta gente, el proveer de gasolina en los bloqueos, porque incluso hay ya fotos de cómo llegan en motos a entregar, a proveer de gasolina, en camionetas a distribuir llantas, hacerlo en varios puntos de manera simultánea, requiere no solamente una organización logística, sino también un financiamiento. ¿Quién se beneficia del caos? La ilegalidad. Y la ilegalidad está en el narcotráfico, y la ilegalidad está en la minería ilegal, y la ilegalidad está en la corrupción. La ilegalidad está representada en aquellos que no quieren que el Estado funcione y que imponga la ley. Y como usted bien dice, lamentablemente, una situación que es innegable, la pobreza, el hambre, el desempleo, la crisis que vive el Ecuador y el mundo, que apenas trataba de salir de la pandemia del COVID, de las consecuencias del COVID, y estalla una guerra que tiene dimensiones, que tiene impactos para el mundo entero, nuevamente una crisis de esa naturaleza. Y como yo decía, quienes están viviendo esa pobreza, esa angustia, el hambre, el desempleo, se convierten en carne de cañón, y ese ambiente se convierte en el caldo de cultivo perfecto para que la ilegalidad trate de imponer el caos. Hay dos puntos más de conexión a los que yo quisiera referirme entre octubre del 2019 y este junio del 2022. El uno es la impunidad, sin lugar a dudas. El que esto haya podido suceder sin consecuencias, porque recordemos que asaltar, linchar, robar, saquear, tomarse pozos petroleros, cortar el agua, atacar ambulancias, ya lo hicieron, incluso algunas personas fueron ya sentenciadas por esto. Y no solamente que la Asamblea los perdonó, sino que lo hizo en un acto de conversión heroica, en donde felicitaba lo que estas personas habían hecho, que era cometer delitos. No solo no pagaron las consecuencias por lo que hicieron en el 2019, sino que salieron con el perdón de otros delitos que no tenían nada que ver. El propio señor Leonidas Issa tenía ya una sentencia confirmada por invasión de tierras en la provincia de Cotopaxi. Varios beneficiarios de la amnistía habían realizado secuestros extorsivos, es decir, secuestrar a las personas, luego pedir dinero para su liberación. Estaban sentenciados y salieron perdonados de la Asamblea Nacional. También una investigación de rebelión de funcionarios públicos que usaron las instituciones para azuzar el paro, y me refiero a la investigación en contra de la prefecta de Pichincha. Hoy volvemos a ver a funcionarios de la prefectura en las mismas actividades, a las volquetas llevando la tierra. Entonces, por supuesto que hay un hilo que conecta octubre con junio, y es la impunidad. El mensaje de impunidad es gravísimo, pero también el sentido de oportunidad para las organizaciones criminales. Doctora. En octubre del 2019 estábamos a una semana de que se dé la audiencia del caso Sobornos. Ahora estábamos a 2 semanas de que se haya evidenciado la relación de los que están en la piscina. Doctora, yo quiero preguntarle, ¿por qué razón no se viabilizó el acuerdo que el día 13 de octubre del 2019 se firmó?
¿Por qué razón? Porque estamos viviendo una protesta que tiene los mismos objetivos. El tema de los combustibles. Se hablaba de focalización. Yo recuerdo claramente en esa transmisión a través de la televisión de que la firma de ese acuerdo implicaba la focalización de los subsidios. ¿Por qué no se llegó? ¿Por qué no se cristalizó para no tener este detonante ahora? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué no cumplieron con la parte del gobierno, en el anterior gobierno, que se comprometió ante la faz pública? Perdone, Wilson, pero yo creo que los intereses detrás de esta violencia son tantos y tan diversos que estas medidas o estos reclamos se convierten en pretextos. Si bien es cierto, y yo lo he dicho, hay una situación difícil que atender, no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Hacerle pedidos imposibles al gobierno también es una manera de impedir la solución, también es una manera de bloquear la solución. Y el tema de los combustibles es un tema altamente sensible, lo es en el Ecuador, lo es en el mundo entero, y por supuesto para un país que estuvo acostumbrado durante 40 años a no pagar el precio real de los combustibles, se convierte en algo aglutinador. ¿Qué se hizo después del 13 de octubre, cuando el presidente Moreno tuvo que negociar con sus captores la liberación del Ecuador, lamentablemente, porque así fue? Después de ese momento se derogó el decreto que ponía a precio de mercado todos los combustibles. Se mantuvo para la gasolina super, básicamente para autos de alta gama. Es correcto que se pague el precio para no subsidiar a quienes no necesitan ese subsidio en el caso de la super. Por otro lado, se empezaron a trabajar en una serie de reuniones, distintos mecanismos de focalización. Ese trabajo se mantuvo hasta el final del gobierno. Cada uno de esos mecanismos tiene costos, ninguno se implementa de un día para el otro, ninguno es perfecto. Requiere levantar bases de datos para saber quiénes van a ser los beneficiarios, porque se hablaba, por ejemplo, en el caso del transporte comunitario, sobre cuáles eran los mecanismos. Se hablaban de mecanismos para registro en un sistema unificado en todo el país de la cantidad de galones que se consumían en distintas bombas o en distintas gasolineras. Para ese registro se usaría el número de la placa de los vehículos. Y todos estos mecanismos se exploraron durante varios meses, creo yo que hasta el fin del gobierno, a pesar de que yo no estuve hasta el fin del gobierno, le puedo decir que estos diálogos se extendieron por mucho tiempo. También le puedo decir que la CONAIE, después de ese día en que se comprometió con el país a buscar mecanismos de focalización, nunca más volvió a la mesa de negociación. Nunca más volvió a sentarse en una conversación. Cambiaron la agenda porque dijeron que ahora lo que querían era que se reduzcan los precios y que no querían ya la focalización y que se mantengan los precios reducidos. Recuerdo claramente, y Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, luego de varios meses, en un diálogo que mantuvo en otro medio de comunicación conmigo, decía claramente, los que se levantaron de la mesa fueron los representantes de la CONAIE, porque cambiaron de agenda, cambiaron de propósito. Entonces se devela ahí. Así, así sucedió exactamente, y creo yo que eso es bueno tenerlo en mente, porque el gobierno en su momento trabajó con varios mecanismos. Insisto, ninguno es sencillo, ninguno va a resolverse de la noche a la mañana, y solamente para volver a poner en contexto lo que sucedió en ese momento, salimos de octubre del 2019 y en febrero estaba llegando el COVID a América Latina, en marzo el Ecuador estaba cerrando. María Paula, pues con todo lo que usted ha descrito de experiencia de octubre del 2019, queda en evidencia, queda totalmente en la superficie para que todos lo veamos, el poco interés que tienen los dirigentes de indígenas, en este caso, y concretamente ISA o Vargas o cualquiera de los otros que está al frente de esto, en resolver de verdad los problemas de los ecuatorianos. El precio de los combustibles siempre será el pretexto más efectivo para sacar a la gente a las calles, para asustar a las personas, para hacerles creer que no se puede hacer nada más por la economía del país que mantener esos subsidios y etcétera. En el fondo no hay ese interés de resolver los problemas, sino de causar el caos, de ganar réditos políticos, de ganar elecciones, de ganar puestos en los gobiernos, como ha sucedido a lo largo de estos años, pero de resolver los problemas de su gente no se resuelven. Hay un escrito que está circulando por las redes sociales que dice, ¿qué es lo que está haciendo, qué es lo que hace la CONAIE en tiempos de paz? Y se hace algunas preguntas, una ciudadana
que me parecen muy válidas. Pero volviendo al meollo del asunto y luego de destacar que lo que menos les interesa es resolver los problemas de los más pobres, volvamos entonces a los verdaderos intereses, María Paula, y allí está el fondo de quién está organizando y quién está financiando estas actividades. Vemos ahora, por ejemplo, comparado con otras paralizaciones en que los indígenas salían a defender sus derechos, a protestar por el costo de la vida, que pues lo hacían en condiciones mucho más precarias. Incluso muchos llegaban a pie desde distintas y lejanas provincias. Hoy los vemos todos, pues se transportan en camiones, camionetas, para llegar rápido a los puntos de encuentro, como en este momento es Cutuglagua, en el Cantón Mejía. Es decir, alguien tiene que estar financiando eso. Eso no es del bolsillo de los más pobres, del bolsillo de esos campesinos. Eso alguien lo está pagando. Y ese alguien es el que va el que quiere cosechar los réditos de este caos. Y a mí no se me ocurre otra cosa que el narcotráfico. Entonces, usted estaba mencionando que justamente hay esta coincidencia de que se empezó a develar estas fotografías de políticos con narcotraficantes y personas relacionadas con actos de corrupción en nuestro país. ¿Qué estábamos a punto de ver? ¿Ya esas fotografías eran la punta del iceberg de algo? ¿Nos podría adelantar o profundizar un poco en eso? Yo hablaba y regreso a eso en las coincidencias, en el sentido de oportunidad con la impunidad en grandes temas. En octubre del 2019 estábamos a una semana de la audiencia del caso Sobornos y vimos al correísmo dispuesto, literalmente a prenderle fuego al Ecuador con tal de ganar impunidad para sus líderes. Hoy, cuando esto empezó, estábamos a semanas de que el país miraba con estupor a una de las figuras más representativas en la asamblea del correísmo compartir festejo y piscina con el casero, con el dueño de la casa que fue allanada y en donde fue detenido Leandro Norero. Uno de los golpes más importantes que las fuerzas de seguridad y de justicia le habían dado al narcotráfico, le han dado al narcotráfico en los últimos años. Y miren ustedes, primeros días del paro, enseguida consiguieron un juez totalmente fuera de jurisdicción que le devolvía la casa allanada a Norero y se hicieron detenciones enseguida por las personas que entraban a sacar maletas de la casa allanada. Toda esa confusión, quiénes pescan a río revuelto, quiénes se benefician, mientras la policía tiene que destinar miles, decenas de miles de sus efectivos a controlar los temas de orden público, es inevitable que abandone otras tareas porque no puede multiplicarse. Tenemos un número limitado de policías en el país. Tenemos 50.000 policías. Y cuando estos 50.000 policías que ya estaban desbordados por los temas de seguridad, por el narcotráfico, batiendo récord en incautaciones, que acababan de darle el golpe más importante de los últimos años al narcotráfico y al sicariato en el país, cuando de pronto de esos 50.000, no sé, 30.000, 35.000, tienen que ir a despejar vías, tienen que ir a contener manifestaciones violentas, tienen que responder las llamadas para los saqueos, tienen que garantizar que circule comida, gas, gasolina por todo el país para evitar el desabastecimiento. Cuando eso sucede, pues hay quienes pescan a río revuelto. Aquellos a los que el país les deja de exigir explicaciones, como el correísmo en la Asamblea Nacional, que tiene que dar explicaciones sobre sus vínculos con el casero de Norero y con el propio Norero, que aparece en varias fotos con Rafael Correa. El correísmo tiene que dar explicaciones sobre eso en lugar de, en este momento, tratar de pescar a río revuelto. Y por otro lado, todas estas organizaciones criminales que seguramente hoy estarán aprovechando que la policía tiene que dedicar sus esfuerzos en otras tareas, deben estar también muy cómodos con el paro. Pero el ciudadano común, el que quiere trabajar, el que empezaba a recuperarse, el que estaba haciendo una inversión para una tienda, una moto, Janet, una moto es un instrumento de trabajo. Cuando queman una moto, cuando le revientan las llantas a una moto, yo me pregunto si estarán pensando lo que eso implica para una familia, que seguramente se ha endeudado para pagar esa moto, que tendrá que endeudarse si es que encuentra crédito para comprar nuevas llantas. ¿Cómo puede eso ser una protesta a nombre de los pobres cuando los más afectados son los más pobres?
¿Cómo puede ser eso una protesta a nombre de la población, a nombre de instaurar pues, una dinámica de solidaridad, cuando esto solamente nos deja más divididos y más fracturados en cada ocasión? ¿Cómo pudo el que un día fue el movimiento social más importante en la región, porque así lo fue el movimiento indígena en el siglo pasado, cómo puede hoy estar visto con terror cuando se mueve a una ciudad? ¿Cómo puede ser en el que se parapetan saqueadores, destructores de la propiedad, personas que entran a las casas de otras personas, que les obligan a los propios campesinos a tirar su leche? No puede ser, esto tiene que detenerse y el gobierno ha dado un primer paso, porque hasta el momento que tenemos una posición de total intransigencia de la CONAIE, porque no hay una sola concesión, no hay una sola señal, mientras el gobierno ha tomado ya una serie de medidas, ha tomado medidas de compensación, anuncia lo de la URIA, anuncia lo del bono, así que creo que hoy la pelota está en la cancha de la CONAIE. ¿Cómo puede seguir sin dar una señal clara que ayude a detener el caos y la violencia? ¿Cree usted que el diálogo va a lograr sentar esta propuesta de diálogo que están haciendo diversos sectores? A la iniciativa se ha sumado la Asamblea Nacional ayer. Usted está siguiendo de cerca esta problemática y esta coyuntura. ¿Cree usted que estamos cerca de sentar a los principales actores en una mesa de diálogo para zanjar estas diferencias y empezar un proceso nuevamente de visibilización y de cumplimiento, si se puede, de algunos de los aspectos que forman el mandato, como llama la CONAIE, de 10 puntos? Creo que sí, creo que el siguiente paso tiene que ser el diálogo. El diálogo obliga a deponer posiciones, insisto, desde mi punto de vista y como una observadora en este momento, porque eso es lo que soy y desde ahí opino. Creo que el gobierno ha dado ya señales. El gobierno ha dado señales de apertura, ha tomado algunas medidas, escuchando las demandas más sentidas de la población. Por otro lado, si es que la CONAIE se mantiene en algunos puntos que son de imposible resolución, si es que se mantiene en cosas que para el gobierno implican ya el límite de lo posible, pues me parece que no estamos hablando de una defensa de los intereses populares, sino que estamos hablando de una agenda política de desestabilización. Insisto, creo que en este momento hay mucha responsabilidad de la CONAIE de responder a las primeras o a las concesiones que ya ha hecho el gobierno dando una señal de madurez política, mientras la CONAIE no se ha movido un centímetro de su posición inicial. Al contrario, parece estar procurando ir más allá y amenaza con incrementar la violencia. Esto no es tolerable y es todo lo contrario a lo que el país requiere. Y más bien han acallado las voces de las personas o dirigentes que han querido sentarse en una mesa de negociación, en una mesa de paz. Y quisiera compartir unas imágenes que las recibimos a través de, internamente. Ocurren en Cutuglagua, Cantón Mejía, no son recientes, son en estos días de paro. En estos días de paro, esto ocurrió la semana anterior. Pasen las fotos, por favor. Ahí vemos cómo se están trasladando y lo que yo decía, ¿no? No es en las condiciones, digamos, a las que estábamos acostumbrados, de gente que quiere una protestar. Marcha, una caminata. Sí, una marcha, una caminata, de gente que hace un esfuerzo personal para poder llegar al lugar de destino, sino en vehículos. Y miren esta quema. Esta quema de terrenos pertenece, estos terrenos, según la información que tengo, pertenecen a los miembros de la UNORIC, son los dueños de ese terreno. Esto ocurrió el 17 de junio en la mañana y esto lo hicieron, esta quema de terrenos lo hicieron en reacción a una reunión que tuvo la UNORIC ese mismo día con el presidente de la República, con el gobierno nacional, con miras a poder encontrar algún tipo de salida y solución a los problemas de la gente, no a los intereses de ciertos dirigentes de la CONAIE. Y también tenemos un dato que el alcalde de Pujilí, por ejemplo, Luis Uxa, que se pronunció públicamente a través de Radio El Sol, allá en Cotopaxi, se pronunció a favor del diálogo, a favor del consenso y en contra de los intereses de determinados líderes indígenas, y hoy está amenazado fuertemente
y está pues guardado para cuidar su seguridad y su vida. Esas son las cosas que están ocurriendo y que es la tónica del paro, en un paro en donde se espera que la policía no responda, no haga nada y no cumpla con su obligación constitucional de defender los derechos y la seguridad de la mayoría de ecuatorianos. María Paula, muchísimas gracias por este contacto. Me quedo con esto de que tenemos que seguir pendientes de quienes están detrás de esta movilización. Allí está la clave y la verdad debemos prepararnos para lo que viene después de esta movilización, que va más allá de un necesario diálogo con los sectores populares que necesitan ser atendidos y que tienen que dejar de ser el caldo de cultivo de este tipo de manifestaciones y problemas, pero también me quedo con la preocupación de que en estos días hayan tomado más fuerza y una vez recuperada la paz, empecemos a ver, en cambio, otro tipo de actos que causen más desorden, más caos, más terror y otras cosas que prefiero mejor no mencionar por ahora. Gracias, María Paula. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias. Qué gusto haber compartido esta charla con ustedes. Buen día. Buenos días. A María Paula Romo, es ministra de Gobierno, pero Janet, tenemos listo, no sé si podemos poner a consideración.